Hay mucha motivación, eso es bueno, hay mucho patriotismo. Estoy feliz de que todo el Perú se haya puesto hoy día la camiseta, la bandera. Hoy día somos todos blanquirrojos, así que estoy feliz por eso, pero a la vez pena que no puedo estar. De verdad quiero hacer... Me siento muy triste por no estar apoyando a mis compañeros ahora. Es un momento muy doloroso porque yo me hacía jugando estos dos partidos y me quitaron de estos dos partidos, me sacaron de estos dos partidos. Hoy hice un pedido a la FIFA para que me anulen esa suspensión y poder estar por lo menos el partido del 15. No la aceptaron. Y estoy en eso, estoy demostrando mi inocencia, yo no he hecho absolutamente nada. Estoy probando que voy a ser inocente. Tengo 16 años de carrera, me sometí a... ¿Es intachable la carrera? Me sometí a 30 mil millones de estamina antidoping y nunca tuve absolutamente nada. Esto es muy injusto para mí. Me duele mucho porque me está perjudicando en mi carrera. ¿Sientes que te han cortado las piernas? Perjudicando en mi carrera, en mi imagen, mi trayectoria. Me deja de jugar por mi selección en dos partidos claves, importantísimos. Pero bueno, nadie me para, esa es una lucha. Sé que voy a probar que soy inocente, estoy en esas. Y nadie va a poder conmigo. Yo siempre fui un ganador y voy a luchar contra esto y probar que sigo, soy inocente. Y bueno, a esos pseudos periodistas que están hablando cualquier cosa, que se informen bien. Porque ya salieron varias palabras de esas personas y ahora ellos serán responsables por lo que dijeron.